Estimados amigos, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa redonda en torno al tema cómo leer y escribir poesía. Es el último evento de un largo ciclo de encuentros que se llevaron a cabo en el marco de la publicación del libro La aventura de escribir poesía, teoría y práctica de Blanca Luz Pulido. El libro fue publicado hace unos meses gracias al apoyo a proyectos para niños y jóvenes del FONCA. Y desde entonces lo estamos presentando en varios espacios culturales. El libro de Blanca Luz Pulido es un verdadero manual para todos aquellos que quieren iniciarse en el mundo de la poesía. El bloque teórico de este libro trata varios temas formales, tales como, por ejemplo, qué tipo de versos, metros, estrofas existen en la poesía hispana. El bloque práctico incluye una serie de ejercicios y una breve antología de poemas que de alguna manera ilustran el contenido de las unidades teóricas. En nuestra mesa de hoy contamos con la participación de tres escritores, los tres profesores de la UNAM y colaboradores amigos de la otra, Roberto Acuña, Manuel Sauceverde y José Lo Gómez. A cada uno de ellos yo voy a hacer tres preguntas que por supuesto están relacionadas con el contenido de este libro. Hace unos días Blanca Luz Pulido y yo tuvimos una charla en torno a esta obra con los estudiantes de la carrera de escritura creativa de la UACM y juntos con los chicos intentamos definir qué es la poesía. Lo mismo yo voy a preguntar hoy a ustedes. Iniciemos con Roberto Acuña, poeta, ensayista, crítico literario y profesor de la UNAM, que a lo largo de varios años ha impartido talleres literarios a los alumnos de la FES Acatlán. Roberto, buenas tardes. ¿Qué es poesía para ti? ¿Cuál es su funcionalidad y sus componentes? Bueno, son muchas preguntas. Bueno, la poesía tiene que cumplir una función social. Todo arte tiene que cumplir una función social. Yo pienso que no podemos nosotros escindir el quehacer artístico, y no importa la disciplina de la sociedad en la cual se está creando la determinada obra. Eso es muy importante. Finalmente, en estos tiempos, yo creo lo necesario que es el arte para empezar a volver a sensibilizar al ser humano, ¿no? A volver a crear lazos entre todos, es decir, crea algo muy fundamental, como es la empatía, pero también nos sirve para conocernos mejor, hacer una introspección de nosotros mismos, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, la poesía, ¿qué es la poesía? Bueno, la poesía, si pensamos en William Carlos Williams, quizás sea una revelación. En este sentido, se busca revelar algo. Si pensamos en los románticos, si pienso mucho en Coleridge, lo que quiere es transmitir una emoción, crear una emoción. ¿A partir de qué? Y él ahí empieza a estructurar de cómo se está conformando la poesía, a través de un lenguaje llano, popular del pueblo, pero también a partir de la imaginación. Estas dos, dos caminos nos va a conducir hacia la emoción. Pero si después pensamos en el siglo XX, yo pienso mucho en Gottfried Benn, en uno de sus poemas quizá más celebrados, en Sintaxis, dice: ya todos tienen la luna, la noche, el agua, etcétera. De eso no queremos hablarlo. De lo que queremos hablar y de lo que es ahora lo más importante es el asunto de la sintaxis. Y aquí es decir, tanto Coleridge como Gottfried Benn están hablando de cierta estructura para crear el poema. Esto es muy importante porque no importa si es un poeta de corte clásico, si nos vamos al siglo de oro, o la métrica, un soneto, etcétera, o si nos vamos a los poetas del siglo XX o ya XXI. Se necesita estructurar el poema, lleva una cierta estructura. Charles Olson hablaba del verso proyectivo, por ejemplo. Y ya en el verso proyectivo hablaba de dos factores fundamentales. Uno era el oír y el respirar para crear el verso. Pero también
Decía Olson, esto nos tiene que llevar a una especie de percepción tras percepción del poema, el saber respirar y saber oír para darle un cauce a esas percepciones que el poeta está captando. Pero también habla de otra cosa, y él habla de Pound, de Stevens y de otros grandes poetas, y dice la importancia que fue la máquina de escribir. Porque a partir de la máquina de escribir, el verso tuvo que cambiar. Ya había ciertos signos tipográficos que nos daba la máquina de escribir para tratar de alargar la respiración o acortar o alargar también el silencio. Es decir, nuestra propia manera de tratar de engarzar los versos o de colocar los versos dentro de un poema también tiene que ver con la forma en que nosotros escribimos ese poema, es decir, con el aparato en que nosotros escribimos. Queramos o no, ahora también la computadora nos está ciñendo no solo la respiración y el oído, sino nos está dando otras maneras más de expresarnos en la hoja, ¿no? Con la palabra. Esto es algo muy, muy importante. Entonces, yo siento que no se está perdiendo rigor. Al menos yo trato de que en los poemas no se pierda el rigor, pero ciertamente ya el metro ya es un corsé demasiado apretado para la poesía del siglo XXI, ¿no? Y eso es también lo que les trato de enseñar a mis alumnos, aunque también les digo, es que no por que nosotros escribamos sin métrica, digamos, y eso también es falso, porque finalmente uno tiene que conocer los diferentes tipos de metro, escuchar su sonoridad para crear determinados poemas, y aquí sigo muy de cerca a Eliot, pero también es cierto que en ese sentido el joven poeta necesita conocer la tradición, necesita escuchar esa sonoridad que ya en su siglo ya no posee, pero no por eso deja de tener encanto. En ese sentido, se tiene que conocer la tradición, porque no solo es ver cómo se está tratando, por ejemplo, el tema del amor desde antes, para no caer en un cliché o en un lugar común, sino también para conocer las diferentes sonoridades que tiene la poesía. Entonces, para mí es importante la tradición, pero no por conocer la tradición tienes que escribir como cierta tradición que ya no corresponde a tu época, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato también de llevar en los talleres que he impartido. Es decir, buscar la voz del propio poeta y a la vez que esa voz esté nutrida de toda la tradición que él puede llegar a conocer, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Incluso diría que tú te adelantaste un poco, porque la cuestión formal la vamos a hablar un poco más adelante. Muchas gracias. Ahora quisiera que nos dijeras su visión en cuanto a qué es poesía. Manuel Sauce Verde, poeta, ensayista, doctor en economía, experta en música, en matemáticas, que tiene una visión muy original, muy interesante en cuanto al oficio poético. Hola, Manuel. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues es un gusto estar con ustedes y platicar de este increíble libro. Ahora, sobre la pregunta, como decía Roberto Acuña, es complicado. Y si hago una, parafraseando a San Agustín, si nadie me pregunta qué es la poesía, lo sé. Pero cuando alguien me pregunta qué es poesía y quiere que lo explique, no sé qué es poesía. Y esa es la parte difícil, ¿no? Al final, lo que buscamos como seres humanos es comunicarnos, tratar de expresar, que el otro entienda qué es lo que está pasando por mi mente, explicarle mis ideas, mis sueños, mis sentimientos. Y para esto yo creo que el ser humano se ha inventado una serie de lenguajes que buscan esa precisión, ¿no? De que el otro entienda realmente qué pienso, qué siento, y uno de ellos que estamos usando ahora y que improvisamos sobre un tema
es el lenguaje hablado y escrito. Pero hay otros lenguajes también muy interesantes, como lo mencionaste, las matemáticas, el lenguaje de la danza, el lenguaje musical y entre ellos también el lenguaje poético, que a través de distintos símbolos, de distintos instrumentos, buscan comunicar y buscan precisar eso que uno siente o uno piensa. Y es un proceso en todos los lenguajes, el proceso es el mismo, ¿no? Que es el proceso de abstracción. Uno mira dentro o fuera de uno mismo, y entonces ocurre una serie de imágenes, ¿no? Imágenes sonoras, imágenes visuales, de otro tipo de imágenes, y en el proceso uno trata de obtener la esencia de cada cosa. Uno mira un árbol y lo que trata uno de hacer es hacer la abstracción, quitarle todo lo que parece trivial y dejar únicamente la esencia. Y cuando esta esencia está ahí dentro de nuestro cerebro como una sustancia, como algo más allá de lo físico, más allá de lo inmaterial incluso, a través ya de un proceso de lenguaje, tratamos de precisar qué es lo que sentimos. Y entonces algunos utilizan sonidos y silencios, ritmos a través de la música, otros a través de movimientos, de la danza, algunos más con símbolos y tratan esto que está ocurriendo en mi cabeza o en mi corazón, lo precisan con el lenguaje matemático. En el caso de la poesía, se utilizan las palabras y las figuras retóricas que ya menciona Roberto, que en estas figuras retóricas hay ritmos, hay estructuras que nos permiten musicalizar lo que uno quiere dar a entender o precisar. Y surgen entonces los poemas, ¿no? Que son como, siempre he pensado como jaulas, que algunas jaulas muy bonitas, muy grandes, muy amplias, algunas de oro, unas de plata, unas de cobre, pero al final son estos, son jaulas que tratan de atrapar a este pájaro llamado poesía para que cante, para que nos cante, para que en cualquier momento que abramos la jaula llamada poema o llamada que está en un libro, pues escuchemos esa voz que identifica a cada uno de los autores y nos canten al oído y que transmitan algo y que sean muy precisos a la hora de hacerlo, ¿no? Que no sea ambiguo, porque al final eso es lo que uno busca en los poemas y con estas estructuras, tratar de capturarlo. Entonces, podemos imaginar muchas, ¿qué es la poesía? Algunos lo imaginamos como un bosque en los que hay diferentes animales, diferentes árboles. Esos árboles, algunos dan frutos, algunos no. Puede ser una jaula, ¿no? Donde hay diversos pájaros que cantan de diversas formas, ¿no? Utilizar para definir a la poesía otras imágenes, pero es interesante. Me quedo con la definición de que la poesía es un bosque donde habitan animales y habitan plantas, y uno puede irse de aventura, porque de esto trata el libro que vamos a presentar, sobre que es una guía de cómo internarse en este bosque, es una guía de aventura para poder conocer los diversos caminos, qué caminos hay, cuáles son los más transitados, cuáles son la diversa flora y fauna que hay en este bosque llamado poesía, y que podemos disfrutar. Muchísimas gracias, Manuel. Y ahora paso la palabra a José Luis Gómez, ensayista, traductor, profesor de la UNAM. Hola, José Luis. Hola, Lina. Hola, Roberto y Manuel. Muchas gracias por la invitación. Pues respondiendo a esta pregunta tan compleja y que creo que no tiene solamente una respuesta, ¿no? Manuel acaba de darnos, creo que, el mejor ejemplo de todas las posibilidades que existen de definir la poesía a través de las mismas metáforas poéticas, ¿no? Definir poesía usando poesía, se puede pensar así, de esta forma. Pero también puedo regresar a mi rol profesoril, ¿no? Y decir que la poesía, pues, simplemente es un género literario, ¿no? Es de estas grandes divisiones en las que se ha podido o que se ha intentado sistematizar
toda la producción literaria de la humanidad, que es algo, que es una tarea, yo creo que bastante, bastante compleja, ¿no? Y definitivamente también podemos pensar que un género literario implica también un montón de problemas para su propia definición, partiendo de que no sabemos, o sigue siendo muy difícil, sigue siendo complejo tratar de definir lo que es la propia literatura, y hay que pensar en la poesía también dentro de su propia historicidad, ¿no? Es decir, Roberto habló ya de varias cuestiones como que tienen que ver con la máquina de escribir, y pensando en algunos teóricos como el propio Benjamin y esta idea de la obra de arte y la manera en la que el avance del técnico permite reproducir o generar las obras, pues podemos pensar en que la poesía ha cambiado no solamente en este siglo, en estos últimos siglos tan tecnificados, sino también pues en todas sus posibilidades multiculturales, ¿no? Pensar en que el concepto de poesía en una lengua o en una cultura como la china o en una cultura como las prehispánicas, por ejemplo, por llamarlos de alguna forma, implican conceptualizaciones completamente distintas de lo que es revelar, dijo Manuel, también abstraer, ¿no? La esencia. Roberto mencionó esta revelación sobre las cosas, sobre verdades que hay y que el hombre encuentra en su constante interpretación del mundo y de todos sus fenómenos, ¿no? Y el lenguaje es una especie de herramienta, pero también una especie de trampa en la que se puede caer cuando se intenta nombrar todo aquello que el hombre puede percibir o que puede sentir, ¿no? Y la poesía es justamente como este lidiar con la herramienta, lidiar con estas trampas que el propio lenguaje puede poner, que claro que también como toda herramienta nos puede facilitar muchas cosas y podemos crear cosas primorosas con una herramienta, pero al mismo tiempo podemos estar entrampados dentro de ella, ¿no? Estaba pensando en otro teórico, por ejemplo, que he leído recientemente, Wilhelm Flusser, un exiliado checoslovaco que llegó a Brasil, y él también, cuando Roberto mencionó este ejemplo de la máquina de escribir y cómo puede cambiar la relación de la poesía con la propia escritura, cómo cambia la mecánica de la escritura a partir de la forma en la que lo hacemos, cómo puede cambiar en la computadora, pues me quedé pensando en esto, en estos trucos que el hecho de que tengamos escritura, de que tengamos de pronto mecanografía, de que podamos proyectar imágenes, de que ahora podamos hacer memes, hay que pensar en un futuro de la poesía hecha memes, ¿no? Por ejemplo, y pensar en que quizá antes de la propia escritura, la poesía estaba ya ahí también, como esta relación primigenia que tiene el hombre con los fenómenos que de su alrededor, ¿no? Digo, yo no soy quizá una persona muy, muy apegada al género poético, sin embargo, sí me interesa cómo funcionan estas, cómo puede funcionar, me intriga cómo funciona la creación poética, y yo me acerco un poco más a los textos teóricos, y pensaba también, ¿no?, en otro teórico más del que seguramente vamos a volver a hablar más adelante, que es Henri Michonik, un francés. Él define, ¿no?, en sus posibilidades de la traducción de la poesía, habla también de una aventura, ¿no? Habla de la escritura como una aventura de un sujeto que está situado históricamente, que tiene una corporalidad, que está rodeado de un montón de elementos y que experimenta la realidad de una forma muy particular. Entonces, traducir la experiencia en palabras, estamos hablando también ya de traducción, ¿no? Traducir la experiencia en palabras implica este lidiar con la materia verbal, que es un fenómeno sumamente complejo. Pensamos en cosas como, por ejemplo, lo que soñamos, ¿no? En cómo llevar estas, nos acordamos, el sueño puede ser sumamente lúcido, amanecemos y ¿qué acabo de soñar ahora? Y lo quiero guardar de alguna forma esas imágenes para mí o comunicarlas, y lo intento escribir y resulta que en ese paso se están perdiendo cosas, ¿no? Y la poesía tiene también mucho que ver con ese hacer y con ese moldear la materia
de nuestros sueños, de nuestras emociones, también mencionó Roberto este término, ¿no? De nuestras sensaciones y cómo poderlo llevar a la comunicabilidad, ¿no? Cómo poderlo poner en esta materia verbal a través de esta herramienta maravillosa, compleja, pero también sumamente flexible, que es el lenguaje. Muchas gracias, Joselo. Gracias a todos, queridos amigos, por abarcar en su respuesta justamente esas dos preguntas que yo les di, de qué es poesía y cuál es su funcionalidad. Porque yo creo que hablar de una cosa no es posible sin tocar el tema de la otra. A menudo la esencia, como dijo Manuel Salceverde, porque esa búsqueda de la esencia es muy propicia a la poesía en cada cosa, en cada suceso natural, y la esencia a menudo se define por la funcionalidad del objeto. Poesía se define por aquello que nos provoca a nosotros, sea la emotividad o alguna función social, como mencionó al principio Roberto Acuña. Y a partir de eso yo quisiera construir otra parte de nuestra charla de hoy, nuestra mesa redonda, y hablar sobre las cuestiones formales. El gran formalista ruso Tinyanov decía que la forma, siempre voy a utilizar aquí una cosa tautológica, deforma el contenido o predefine el contenido, y al revés, el contenido predefine la forma. La cuestión de rima, por ejemplo, no es simplemente porque suena bonito, como podría parecer a una persona ajena al oficio poético y al análisis filológico, sino cada elemento retórico que está ubicado en el poema y el ritmo, la rima también son elementos retóricos, ellos de alguna manera entran en una compleja relación con el contenido. Después, Lotman, criticando y a la vez alabando el formalismo ruso, dijo que al momento cuando el formalismo se volvió más que formalismo, se convirtió en el funcionalismo. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuál es la función de la forma en su visión formal? Es decir, todas esas formas de las cuales habla Blanca Luz Pulido en su libro, todas las distintos metros que existen en la poesía hispana, distintas estrofas que se aplican en la poesía hispana. ¿Qué funcionalidad tiene toda esa forma clásica en la contemporaneidad, en la poesía que se escribe hoy en día? Pasamos otra vez contigo, Roberto. Bien, bueno, yo pienso que sobre todo lo que te sirve es conocer un sinnúmero de posibilidades sonoras en el metro. Sobre todo, creo que la sonoridad en un metro medido se pone más de manifiesto que en la poesía contemporánea, y es, no quiero decir que la poesía contemporánea no tenga cierta musicalidad, pero ya la rima te está exigiendo cierto patrón sonoro que es más fácil detectarlo, eso sí. Y eso ayuda mucho a los poetas, porque finalmente les hace ver cómo cierto acomodo de palabras genera cierto sonido. Pero también a la vez es para decirles, bueno, pero esto hicieron todos estos poetas que vienen detrás de ti. Ahora tú, ¿qué vas a proponer? ¿Hacia dónde vas a ir? Porque también tenemos que considerar algo, si bien el contenido deforma la forma y la forma deforma el contenido, a su vez la época en la que se escribe esa forma y ese contenido deforma a su vez estos dos. Es decir, nosotros no podemos crear fuera de un tiempo y un espacio determinado, fuera de yo soy mexicano, nací a finales del siglo XX, y entonces ese tiempo y ese espacio donde yo estoy naciendo va también a determinar la forma y el contenido de mi expresión poética, ¿no? Eso que lo, y esto lo dice Cándido. En este sentido, el metro sirve de apoyo porque es una gran enseñanza para los poetas o para aquel que quiere ser poeta. Pero a su vez, ahí viene el salto en lo que, en si eres poeta o no eres poeta, es decir, pero tú lo podrás hacer, tú podrás encontrar tu propia voz, tu propio ritmo
con todo este ambiente donde tú naciste. Es decir, ahí ya hay cosas que se pueden enseñar y cosas que no. Tú le puedes decir a un estudiante, hazme un soneto. Le puedes enseñar cómo se compone el soneto. Pero ahora es dentro de ese acomodo de palabras, de esos metros medidos, de esos endecasílabos, habrá la expresión de un poema. Y lo mismo sucedería en otro sentido, hazme un poema en verso libre. También él va a poner su poema y también sería ver dentro de ahí está el poema. Entonces es muy difícil, pero lo cierto es que no podemos como escritores escribir sin la tradición, porque escribir sin la tradición es ir a ciegas. Si vas a ser buen poeta o no vas a ser buen poeta, quién sabe, pero al menos conoce la tradición, porque quizá pueda ser un gran lector, y creo que esa es una de las grandes enseñanzas del libro de Blanca Luz Pulido. Quizá hay cosas que yo no te puedo enseñar, pero lo que yo te puedo enseñar te va a hacer, te va, uno, a dar el salto para que puedas escribir sobre tu propia voz, o si no, a ser un gran lector. Y no importa el género, como la misma Blanca Luz Pulido ha dicho, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Manuel. Bueno, sí, como dice Roberto, es muy importante la relación entre los objetos que conforman este lenguaje, el lenguaje poético, y sus relaciones. Por ejemplo, ahora voy a un poquito de matemáticas. En las matemáticas, en términos muy generales, lo que se estudia siempre se parte, por ejemplo, con el estudio de conjuntos. Entonces uno define los conjuntos que están conformados por objetos, no importa qué son esos objetos, y las relaciones entre los conjuntos o las relaciones que hay entre los objetos. Los lenguajes, al final de cuentas, también son conjuntos de objetos, ¿no? En este caso, esos objetos son palabras. Y lo que nos interesa son las relaciones que hay entre las palabras y entre los conjuntos de objetos. Por ejemplo, los poemas se van creando, por ejemplo, con los versos. Esos versos son conjuntos de objetos, de palabras ordenadas. Con eso creamos un verso. Los versos, cuando los vamos ordenando en grupos, esos grupos reciben el nombre generalmente por estrofas, ¿no? Las estrofas son conjuntos de versos, los versos son conjuntos de palabras. Y el poema, que es el conjunto de estrofas final, es una estructura que nos permite entender mejor a ese conjunto de palabras, ¿no? Son elementos ordenados. Dentro de ese conjunto ocurren diferentes estructuras, como ya lo dijo Roberto. Existen formas rítmicas y melódicas que vienen heredadas de la música, que nos permiten que aquello que está escrito con estas estructuras suene mejor, se sienta mejor. Como el caso de la décima, por ejemplo, que son 10 versos y que cada verso tiene una métrica específica. En el caso común puede ser en octosílabos, ¿no? Esos octosílabos, ¿qué significan? Son un conjunto de sonidos ordenados y que tienen ciertos sílabas, o sea, ciertos sonidos que suenan más que otros, que tienen una acentuación. Y entonces, por ejemplo, que mencionó el soneto, ¿no? Los sonetos son también conjuntos ordenados de palabras, de versos, de estrofas. En este caso son 2 estrofas de 4 versos cada uno, más 2 estrofas adicionales de 3 versos cada uno. Generalmente son endecasílabos. ¿Y eso para qué sirve? Para capturar cierta musicalidad que consiste en melodías y ritmos. Pero también hay otro punto adicional de la estructura, que es la cuestión de la relación que hay entre esas palabras, entre pares de palabras, entre grupos de palabras, que nos lo da las figuras retóricas. Y estas figuras retóricas nos permiten enriquecer aún más el ritmo y la melodía que ya vienen dadas
por estas estructuras. Y para hablar de figuras retóricas, bueno, tendríamos que dedicarle un tiempo considerable, ¿no? Porque en el español, si mal no recuerdo, hay más de 100 figuras retóricas que enriquecen las estructuras que hemos estado platicando, que es el desde la metáfora misma, el anáfora, si mal no recuerdo, la aliteración, el calambur, la onomatopeya, el paralelismo, ¿no? Que son, ahora son relaciones entre los versos, entre las palabras y entre el todo, ¿no? Y ya al combinar todo eso en un poema, que ya es el punto final, nos permiten precisar lo que está pasando, como mencionaban José lo hace ratito. Lo que está haciendo el poeta es el oficio del traductor, está tratando de traducir lo que piensa o siente en esos momentos con una estructura específica y a través de ciertas herramientas, llámese figuras retóricas, para precisar lo mejor posible, para que no se pierda eso que vio en su sueño, eso que escuchó en su mente, esa voz que está dentro de él, utilizar estas herramientas lo mejor posible para que puedan ayudar. Y en ese sentido, como decía Roberto, es importante que todas las generaciones, las nuevas, las viejas, las modernas, contemporáneas, regresemos otra vez a las formas clásicas, ¿no? A las formas musicales poéticas clásicas, a las figuras retóricas clásicas, porque nos permiten avivar nuestra voz, nos permiten precisar lo que sentimos, y es muy importante, es bien interesante, porque aquellos que hacen verso libre, en realidad no hacen verso tan libre como creen, ¿no? También son estructuras muy, muy complejas, hay una relación entre los elementos muy compleja, que aquellos con la maestría suficiente, pues permiten crear cosas impresionantes. Muchísimas gracias, Manuel. José Ló. Alina, bueno, yo voy a necesitar un poco que me vuelvas a situar en la pregunta, porque estoy entendiendo, sí, claro, que va sobre métrica, sobre estas formas, pero... Sí, estamos hablando sobre la funcionalidad de la forma, y me gustaría que tú enfocaras tu respuesta en el tema de la traducción, porque justamente leyendo a los formalistas rusos, para quien la forma nunca fue separada del contenido, yo pensaba en eso, cómo es posible la traducción en este contexto. Por ejemplo, un filólogo que me gusta mucho, Mikhail Gasparov, él trabajaba mucho la cuestión del campo semántico de cada metro en específico. Por ejemplo, lo que se maneja en la poesía rusa, sobre los cuales habla mucho Gasparov, Yambo, Troqueo, Anapes, Anfíbroco, de ciertas cantidades de pies también. Cada metro tiene toda su fila larga de antecedentes en la poesía de tal país, y por lo tanto el campo semántico. Es decir, nosotros leemos no solo el texto, sino el texto proyectado al fondo de todo aquello que ya anteriormente fue escrito, lo que obviamente amplía su semántica de sus imágenes y en su totalidad, sí, su semántica. Pero al momento de traducir esto, que a menudo, como en el caso de la poesía hispana, se traduce a otra prosodia, lo que es la sílaba tónica, en el caso de ruso, por ejemplo, en algunas obras en inglés, se traduce al lenguaje silábico de la poesía, poesía hispana o de algunas otras poesías romances. Y lo que sucede es que toda esa cuestión del campo semántico del metro inevitablemente se destruye. También se destruye la rima, también se destruyen algunas cuestiones formales, conceptuales que están en el original. Y desde el punto de vista del formalismo, no son cosas separadas, no se puede separar este contenido de toda esa cuestión formal. Y tú, como traductor que practicas, que traduces, ¿cómo ves este asunto? Muy bien, Alina, pues gracias por reformularme la pregunta. A mí creo, si vuelvo a ponerme en este papel de profesor de literatura a nivel muy, pero muy básico,
Me llama la atención hablar de la funcionalidad de la forma pensando en este género literario que ya había dejado como antecedente, que es la poesía, porque podemos considerar que la poesía es justamente este género en el que la forma es importantísima, ¿no? Probablemente es este el elemento que puede cobrar, casi se puede decir que forma es poesía en cierto sentido. Y también me llama la atención el hecho de que cuando pensamos en forma, estamos muchas veces relacionándonos con la cuestión del metro, con la cuestión de los pies, con la cuestión de los ritmos, pero estaba pensando en, volviendo a la historicidad de la poesía, en cómo ha evolucionado la forma al punto de Mallarmé, por ejemplo, donde la forma también ya tiene que ver con la visualidad, ¿no? Y toda esta poesía del siglo XX, toda esta revolución que a lo mejor se puede seguir cuestionando en términos de la tradición poética, pero ¿qué tradición no se modifica, ¿no? Finalmente, ¿qué tradición no está sujeta a una evolución, a una transformación histórica? Y en ese sentido también, pues la forma cobra una importancia todavía mayor, ¿no? Porque si traducir de una lengua a otra dentro de estos mismos códigos verbales ya es complicado, traducir cuando estamos pensando en cuestiones ya de intersemióticas, donde intervienen otros códigos, otras preocupaciones, ¿no? Si a Mallarmé le preocupaba, por ejemplo, cómo se veía una palabra en la página y la cambiamos de lengua, y entonces necesito una escritura distinta, o aunque sea el mismo alfabeto, esta misma palabra va a tener otra, va a tener más letras o va a tener a requerir de otros signos. ¿Cómo voy a hacer para traducir esto, ¿no? Estas son problemáticas bien complejas que tendríamos que, se pueden abordar también desde la teoría, ¿no? Estaba pensando en un texto, ahora estaba leyendo hace poco un artículo sobre Haroldo de Campos y esta teoría de la transcreación, ¿no? Haroldo de Campos, poeta concreto brasileño, también teórico de la traducción. Pero bueno, él tiene como base uno de los textos también clásicos sobre la traductología o sobre la traducción de Walter Benjamin y habla de esta del traductor evangélico, ¿no? Benjamin habla, tiene esta idea de un traductor como un como una especie de evangelio que le va a dar una nueva vida al original, ¿no? Un original que se va a ir modificando históricamente porque, pues, por hechos tan elementales como que no hablamos hoy la lengua de Cervantes, ¿no? Y este español que puede ir cambiando, ¿cómo puede ser comunicado o cómo puede ir cambiando su forma entre un siglo y otro, entre una sociedad y otra, ¿no? Y a veces hasta entre un sujeto y otro sujeto, ¿no? Entonces, me llama la atención aquí, ¿no? Pues se puede jugar, son juegos también que los propios Benjamin, yo entiendo que no era poeta, Haroldo de Campos sí lo fue, pero ¿cómo se pueden ir haciendo estos giros alrededor de la idea de traducir las formas y el gran problema también que es la intraducibilidad de la poesía, ¿no? Porque sí podemos pensar en buscar el equivalente de una palabra más o menos en términos semánticos, pero la forma, si regresamos a la funcionalidad de la forma, ahí estamos, necesitamos hacer otra cosa, ¿no? Porque la función de la forma al momento de traducir, pues no se puede quedar la misma, ¿no? Es decir, cada palabra, si nos ponemos muy lingüísticos y si lo pensamos hasta saussurianamente, pues cada significante es una forma. Y pasar a otro código implica, pues, cambiar la forma y no tenemos remedio, no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahí sí es un problema de intraducibilidad. Yo sé que tú apelas quizá a mi experiencia como traductor, pero yo podría apelar incluso a la tuya como traductora de una lengua que es mucho más distante de la nuestra, ¿no? Yo traduzco del portugués y aunque pueda parecer un ejercicio bastante, yo sé, bueno, pues es que son lenguas muy próximas, sabemos la complejidad que hay entre traducir
estas dos lenguas. Estamos hablando también de un libro de Blanca Luz Pulido, que también es una excelente traductora del portugués, ¿no? Y ella también estará muy consciente de todos los vericuetos que implica traer palabras de una lengua que pensamos que es nuestra vecina y con la que nos podríamos entender muy bien a la nuestra. Pero también pienso en casos como cómo traducimos del ruso, ¿no? Cómo traducimos ahora que está también todo este, pues que están en boga todos los estudios decoloniales, ¿no? Cómo traducir estas lenguas indígenas que han estado silenciadas tanto tiempo a nuestra lengua y cómo traer esos mundos, no solamente a través de sus contenidos semánticos, de sus significados, sino también a través de esa piel de las palabras, por así decirlo, ¿no? Yo creo que no encontré más que una metáfora para poderlo explicar, porque cada palabra o cada forma implica un contacto con la experiencia de cada hablante, ¿no? Y con la experiencia de quien está en contacto con esta palabra. Entonces, pues ahí se va volviendo todavía más complicado. Y me gusta, vuelvo, yo sé que soy a veces un poco enredado en mis exposiciones, me gusta volver a estos teóricos porque Benjamin habla de este traductor que trae la buena nueva de la vida que va a regenerar la forma del poema en una segunda lengua. Y Haroldo habla de un traductor luciferino, ¿no? Haroldo de Campos habla de un traductor luciferino que es este ángel insumiso, ¿no? Audaz, que va a subvertir la supuesta fidelidad, porque siempre pensamos en traducción, todavía hoy, ¿no? Sigue siendo un cliché de algunos traductores, que sobre todo que no son traductores literarios, ¿no? Que piensan en la posibilidad de ser fieles al original y de respetar ciertas cuestiones del autor. Pero a veces quizá también cabe asumir esta imposibilidad de traducir una lengua a la otra y volvernos estos ángeles malvados que... Malvados quizás es una palabra que no sea la más adecuada, ¿no? Pero que en esta insumisión el traductor puede llegar a usurpar el lugar del poeta porque está tratando de llevar este mensaje a lo mejor de una forma demoníaca, ¿no? Deformada, como de teléfono descompuesto un poco, a nuestros lectores. Recuerdo que cuando tú me invitaste a la charla se hablaba un poco sobre la lectura, de cómo podemos leer la lectura extranjera. Y dije, bueno, pues es que la lectura, la poesía extranjera que nosotros leemos, pues no es necesariamente la que los autores que estamos leyendo hicieron, ¿no? Estamos leyendo a través de las voces de los traductores y estamos leyendo otra cosa. Y en ese sentido, pues, pues también se vuelve como una... Vuelvo a Mechonik, ¿no? Una aventura, cómo podemos tocar esta rítmica distinta, esta experiencia distinta de la voz y cómo nos llega a través de este intermediario que es el traductor, ¿no? Podría a lo mejor ponerme un poco anecdótico y pensar en estas traducciones que he hecho de autores de lengua portuguesa y pensar, ¿no? En si vuelvo a la idea del ritmo, a la idea de la métrica, esta idea que tenemos muchas veces o que está como muy escolarizada de lo que es la forma en poesía y que estamos pensando siempre en métrica y en esquemas y en estructuras, pues hay que pensar en el peso que a veces tiene de portugués al español, por ejemplo, el caso de que el portugués tenga contracciones de artículos con preposiciones, ¿no? Y cómo va a afectar esto al cálculo silábico. Y cómo a lo mejor algunas palabras tienen una acentuación diferente. O podemos pensar en el caso mismo de la métrica en portugués, que cuenta una sílaba menos que nosotros, ¿no? Nosotros podemos leer un verso de Camões de Lusíadas y contamos con nuestros dedos, como nos enseñan en la facultad o en la prepa, y digo, bueno, aquí hay 11 sílabas. Pero los portugueses dicen que eso es un decasílabo y yo nunca logré entender por qué restaban una sílaba, ¿no? Y algo pasará también con la poesía italiana, por ejemplo, ¿no? Que tiene estas terminaciones esdrújulas. Yo no tengo idea de cómo cuenten en italiano las sílabas. Pero entonces ahí nos vamos dando cuenta de que también todas estas normas que aprendemos y todas estas estructuras
son parte de un conjunto de convencionalismos, ¿no? Un conjunto de convenciones que nos sirven como para entrar al juego de la poesía. Y cuando lo traemos al campo de la traducción, pues se nos caen todos los convencionalismos, ¿no? Y pues podemos entender entonces el atrevimiento de Mallarmé, que viendo, conociendo las culturas orientales, ¿no? Acercándonos con este orientalismo muy típico de finales del 19, que ha dicho, bueno, pero pues, para los chinos la poesía es una cosa completamente diferente y tiene que ver hasta con la caligrafía, ¿no? Entonces, esto también es como, es un problema muy, muy, pues yo no sé si decir grave, ¿no? Por el peso que tiene la misma palabra, pero es una cuestión sumamente interesante en cuanto a la comunicabilidad y el hecho de traspasar unas formas entre, pues, entre una comunidad humana y otra, ¿no? Y con los códigos flexibles, como la manera en la que se puedan modificar para llevar no solamente los mensajes, como sería en el caso del traductor evangélico, sino la manera en la que se dice, ¿no? Y en cómo se experimenta cada una de las palabras, cómo resuena en nuestros oídos. Muchísimas gracias, Joselo, por esta problematización, yo diría, de la cuestión de la forma y la percepción de la forma por el lector general. Y la última pregunta que quiero hacerles a todos ustedes. Este libro tiene un apartado que podríamos definir como consejos para un joven escritor. Al principio, por ejemplo, ahí aparecen las cartas a un joven poeta de Rilke, y la parte teórica del libro se finaliza con algunos consejos que dan escritores, poetas contemporáneos, incluyendo la propia autora Blanca Ros Pulido, al joven poeta, intentando guiarlo en este camino, qué es lo que debe hacer un joven poeta y qué es lo que no debe hacer un joven poeta. Me gustaría preguntarles, ojalá esa pregunta no les parezca muy ingenua, pero al fin y al cabo la ingenuidad yo creo que es la base del mundo. ¿Qué tanto desde su punto de vista, porque como he dicho al principio, ustedes no solamente son maestros y lectores de este libro, sino también todos son escritores, qué tanto estos consejos que ofrece este libro podría servir a un joven literato, o todo lo que aprende un literato sucede en el campo de batalla? Roberto. Sí. Bueno, el libro es, lo que me gusta es lo lúdico que es el libro, porque le permite al lector también ser partícipe, no solo a través de la reflexión o lo que pueda aprender del libro, sino también a que practique él mismo la escritura. En ese sentido, ya por el mero hecho de que el poeta trate de, por ejemplo, de crear lenguaje connotado con ciertos términos, crear una metáfora y, ¿por qué no?, un pequeño haiku, etcétera. Eso le va a permitir, que es lo más importante en todo el oficio literario, pues escribir. Entonces, no importa si apenas estás iniciando o ya tienes muchísimos años, yo hice algunos ejercicios porque también me parecían, ay, ¿por qué yo no voy a intentar hacer un haiku? Y entonces uno juega también con el libro y también sacará un haiku, ahora sí, yo, en mi caso, pues, a través de mi propia voz. Pero quizá alguien que apenas esté empezando con la escritura, digo, ¿me saldrá o no me saldrá? Y también a ver qué le sale. Entonces no importa, porque finalmente si apenas empiezas o ya llevas mucho tiempo, la escritura siempre es una experimentación, siempre es un tirarte en el vacío y a ver qué sale. Lógicamente que el joven escritor o el que apenas quiere ser escritor va a conocer ahora sí todo lo intrincado que encierra el ejercicio de un poema, ¿no? A partir del libro. Pero también, aunque tú ya conozcas lo intrincado que es el oficio, también es muy, muy lúdico lo que te está proponiendo el libro. Es decir, pues, ¿por qué tú no haces otro poema con las condiciones que te está planteando, las reglas que te está proponiendo Blanca Ros Pulido? Entonces, eso para mí es lo esencial
del oficio, la escritura, porque tanto el que va a un taller o el que no va a un taller, si quiere ser escritor tiene que escribir, y eso parece una obviedad, pero es que muchas veces alguien va a un taller y no escribe, entonces dice, pero entonces ¿para qué vienes al taller si no vas a escribir? Dice, ay, profe, hoy no hice nada. Bueno, entonces pues no sirve de mucho, porque un poeta no se forma de este poema que traes en tu cabeza y dices, es que ya lo vi, es maravilloso, es el mejor poema del mundo. Pero si no lo escribes, ese mejor poema del mundo nunca va a aparecer, se va a quedar ahí, se te va a olvidar. Igual cuando lo escribes digas, ay, pues creo que no es el mejor poema del mundo. O bueno, igual y sí. Pero el chiste es la escritura, y para mí este libro es fundamental, porque si te da mucha pena ir a un taller, escuchar lo que te está diciendo el poeta o el narrador tallerista, y te da pena enseñar tus cosas porque todavía no eres seguro de que, ay, ¿qué hago? El libro te puede ayudar para esos tímidos que no les gusta todavía compartir su ejercicio escritural con otras personas. Llega y en la intimidad pues empieza a hacer sus poemas, y quizá eso le genere ir a un taller, porque finalmente Valery decía que es muy importante los talleres literarios. Valery los apoyaba mucho, habrá otros que no, pero en esencia yo pienso que lo importante es uno despertarle a aquel que quiere escribir pues la avidez por la escritura, porque si no tiene avidez por la escritura no va a ser escritor. El escritor es alguien que quiere escribir. Podrán decir, ay, es que Rulfo solo escribió 2 libros. Sí, pero él escribió toda su vida, no dejó de escribir. Era un ávido escritor, también un ávido lector, por supuesto. Pero eso es lo primero. Yo pienso que cuando este escritor en ciernes haga los ejercicios del libro, él solo podrá decir, sí, yo quiero esto, yo quiero hacer esto toda mi vida. O quizá diga, ay, no, pues yo creo que mejor me voy a comprar una guitarra porque lo mío es ser rockero, ¿no? Entonces, yo creo que el libro abre una gran posibilidad para ver, esta es tu prueba de fuego, ¿escribes o no escribes? Y ya de ahí, pues sigue tu vocación o encuentra tu vocación, ¿no? Por eso yo veo muy valioso este libro. Muchas gracias, Roberto. Es un punto nuevo que tocaste en las últimas presentaciones de este libro que tuvimos. Nunca hemos platicado de eso, que otra función de este libro es espantar a todos los flojos, alejar de los del escritorio. Pero quién sabe, tal vez entre los flojos habrán grandes lectores. Eso también sucede. Yo tengo un amigo en mi país que escribía durante parte de su vida, después... Pero entre más leía, entre más profundo leía, se daba cuenta que él no puede escribir. Él decía, yo nunca voy a llegar a esas alturas como esos escritores, entonces mejor que el mundo tenga uno más de los buenos lectores que uno más de malos escritores. Así que sí, probablemente este libro podría cumplir también este objetivo. Gracias, Manuel. Bueno, voy a recuperar ahora la imagen de qué es poesía. Siempre he imaginado la poesía como un bosque. En ese bosque hay flora y fauna, alguna peligrosa, alguna es bastante amable. Y entonces afuera de ese bosque hay diversas personas que te pueden ayudar a cruzar este bosque, a conocer el bosque. Esos son los guías, que son los poetas, que son narradores, escritores, buenos lectores incluso, no tienen que ser todos creadores, y que te van a guiar. Y entonces cuando la necesidad de ir a asistir a un buen taller de literatura es importante, porque es escoger de entre todos esos guías, escoger alguno con el que uno se lleva bien, lo entiende, ¿no? Y porque hay unos que son barbones malhumorados, hay algunas que son personas muy viejas, unas muy jóvenes, entonces hay de todo tipo, para todos los gustos. Pero estos guías nos ayudan, primero, a comprender qué es ese bosque desde su punto de vista y desde su experiencia, por supuesto. Y luego ya nos van guiando a través de ello y nos muestran los senderos principales, la fauna principal, y nos van guiando, ¿no? Hasta que nos sentimos en confianza.
Y como lectores, que es una de las partes fundamentales de este libro de Blanca Luz Pulido, es comprender, ¿no? Ese bosque, antes de nosotros sembrar una semilla, antes de talar un árbol, antes de salir a cazar, como luego nos enseñan, primero es comprende el bosque, crear lectores. Este libro lo que hace es crear mejores lectores de poesía y comprender desde sus estructuras, sus formas. Y luego ya, si tú te animas también a ahora explorar por tu cuenta, sin necesidad de un guía directo, pues ahora es necesidad de salir a cazar en el bosque. ¿Qué vas a cazar? ¿Conejos? ¿Vas a cazar ciervos, ardillas? ¿Vas a sembrar árboles frutales o vas a sembrar pinos grandes? Eso es lo que nos proporciona esta guía de aventura, ¿no? Tanto si eres lector, ¿cómo debes aproximarte a esta a los libros clásicos y contemporáneos? ¿Cómo distinguir entre buena poesía y lo que no es buena poesía, ¿no? Este libro te lo proporciona. Entre entender qué son esos senderos peligrosos en los que se aventura la poesía y cuáles son los senderos fáciles que, bueno, pues no vas a tener mucha gloria en cruzarlos. Y como escritor, de igual forma, ¿no? Te ayuda a través de los ejercicios, a través de formarte, te ayuda a comprender mejor dónde estás, ¿no? Al final, como dice Roberto, es los mejores maestros están ahí en los libros ya, en los libros publicados, en los libros que han trascendido a través del tiempo. Esos son los mejores maestros. Como dirían Edgar Allan Poe, ¿no? Toma al poeta que más te guste y trata de emularlo, de copiarlo. Y al momento de copiarlo, de traducirlo a tus propias palabras, te vas a dar cuenta lo importante que es también estudiar la parte teórica, la parte empírica. Y si tienes la fortuna todavía de conocer a grandes talleristas, como puede ser con Roberto Acuña, con José Ángel Leiva, que todavía son grandes poetas, con Blanca Luz Pulido misma, ¿no? Si tiene uno la oportunidad de asistir a sus talleres, uno puede tener la dirección de estos guías de manera directa, ¿no? Y tener esta formación. Entonces, en ese sentido, creo que este libro cumple esas dos formas: crear nuevos lectores y crear nuevos escritores. Y como condición, el poeta, el nuevo creador, debe ser un buen lector antes que cualquier otra cosa. Por eso hay poetas que escriben muy poco, pero son grandes lectores, que se prefiere un poco a aquellos que escriben mucho sin leer poco. Se da uno cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de senderos han seguido? ¿Qué tipo de partes de ese bosque conocen? Y ahí uno va, bajo su propia experiencia, creando también su experiencia dentro de este bosque. Muchas gracias, Manuel. Y vamos con Joselo. Y bueno, creo que para este punto, la experiencia como profesor siempre podrá funcionar en el sentido de que a veces el mentor tiene esta función simplemente de, pues a veces como de quitar algunos miedos, ¿no? Y de ir señalando algunos puntos por los que se puede seguir el camino, porque en realidad, pues el diálogo que va a establecer cada poeta, cada escritor con la tradición es una elección sumamente personal, ¿no? Y a veces podemos ir a 20 talleres. A lo mejor yo aquí voy a estar un poco en contra de los talleres. No, tengo problemas con los talleres, ¿no? Que sí, siempre el ejercicio, el hecho de que haya una retroalimentación también es sumamente valiosa, ¿no? Pero al final podemos ir a 20 talleres y en ninguno de los 20 talleres conocemos a nuestro verdadero mentor, que puede estar en un libro que leemos 5 años después de haber abandonado los talleres, ¿no? Y de a lo mejor haber olvidado comprado nuestra guitarra eléctrica y decidir que nos íbamos a dedicar a otra cosa. Y un día cae un libro en las manos que resulta ser que ese va a ser nuestro verdadero mentor, ¿no? Y en este infierno de escribir, bueno, yo estaba tratando de construir aquí, ¿no? A partir del bosque de Manuel y de estos caminos, tengo ahora una experiencia
un poco cercana. Bueno, ahora salió con Haroldo de Campos y el traductor luciferino, pero también he estado trabajando mucho este año con un poeta portugués que escribió un libro que se llama Infierno y que también salió publicó ya este año el Purgatorio, porque él está siguiendo los pasos de Dante, ¿no? Que al mismo tiempo siguió los pasos de Virgilio en un infierno de la creación de la poesía, de la creación de un nuevo lenguaje poético. Y pues ahí es también donde a veces se tiene que reconocer, ¿no?, el papel de estas mentorías. A veces no son explícitas, ¿no?, como en el caso que referí de este sujeto sin nombre que abandonó la vocación y un día cae en sus manos el libro y él vuelve a escribir. Pero también pues tenemos todos estos grandes maestros que están a nuestro alcance en las bibliotecas, en la propia red, ¿no? Y definitivamente creo que es importante la lectura como un detonador de la escritura. Y yo creo que estas preceptivas, estas cartas a los jóvenes poetas, estos quizá manuales, tienen esta función quizá muy inicial, ¿no?, de hablarnos directamente y decir, quitarnos los temores, ¿no? Pensar que es posible hacer las cosas, pero que requiere, ¿no?, que requieren estos compromisos, como dice Roberto, con la escritura de todos los días, estar trabajando con nuestra propia voz, ¿no? Al final estamos hablando de poesía, y yo he hecho también, creo que, mucho énfasis en la cuestión de la voz. Yo tengo una hermana que es cantante, y todos los días pues sé que la voz se tiene que trabajar, ¿no? La voz es... tiene que estar en constante ejercicio de sus órganos fonadores, y en este caso en un poeta que escribe frente a su computadora ahora, ¿no?, o en su iPad, desde la grabadora de voz. Recuerdo a la propia Blanca Luz Pulido alguna vez creo que fue la única vez que tuve contacto con ella, en un trayecto de la universidad hacia la Colonia Condesa, ella nos mostró el poema que había grabado esa mañana misma, ¿no?, en su cama, con el grabador de voz de su iPhone, ¿no? Pero, es decir, por mucho que pueda decir, ay, bueno, por eso que tiene de seriedad poética, bueno, pues es un compromiso de que te levantas y lo primero que estás pensando es en escribir, ¿no? Y es poesía y estás usando los medios a tu alcance para hacerlo. Entonces, creo que también esto es parte, ¿no?, del pensar la poesía como un ejercicio diario o de la escritura como un ejercicio diario, y de todas las posibilidades que hay en explorar, como dice Manuel, este bosque, ¿no?, y todas las figuras, si lo vemos más dantescamente, que ya llegaron a ese infierno, a ese purgatorio, o a ese Parnaso, donde están todas los grandes maestros. Podemos estarlos siguiendo, ver cómo fue su forma, ver cuáles son sus ideas, ver qué han hecho. Ahí implica un poco más nuestra propia historia como lectores y como escritores también, para entender, para ir encontrando y construyendo nuestro propio camino. Muchas gracias, José. Quisiera decir que una de las grandes cosas de este libro es que invoca muchas voces. A través de sus páginas hablan Rilke, Octavio Paz, Jorge Telier, Joan Margarit. Me alegro mucho que hoy también hayamos podido escuchar a sus voces, conocer su visión sobre el arte poético. Gracias. Agradezco también a todos que nos escucharon hoy. Esperemos que ustedes también establezcan un verdadero diálogo con este libro. Gracias. Hasta luego.